Muy buenas tardes con todos los presentes. Queremos darles la bienvenida al taller del día de hoy, la elaboración de la mamá Novela en Fomix. Queremos agradecerle por la acogida que hemos tenido y el día de hoy nos va a ayudar nuestra compañera Sara Carrión. Ella ya ha participado en anteriores talleres, entonces tiene la experticia y la habilidad para ir desarrollando con ustedes paso a paso la elaboración de la mamá Novela. Entonces, estimada Sarita, queremos darte la bienvenida al inicio del taller de manualidades de la elaboración de la muñeca Novela navideña. ¿Estás ahí, Sarita? De Fomix, todos bienvenidos, pues vamos a hacer el paso a paso para aprender a hacer una muñeca Noela. Dada la época que nosotros tenemos, pues es importante que viene la Navidad y para nosotros, para decorar la casa, la sala, el árbol de Navidad, pues también es muy bonito hacer esta muñeca, pues también podríamos trabajarla para hacer para regalo. Entonces, nosotros hemos pedido los moldes para nosotros trabajar. En Fomix, de diferentes colores, tenemos nosotros el color piel, el color rojo, tenemos blanco y color verde para trabajar, puesto que los colores navideños que son más usuales, nosotros podemos trabajar de diferente color. Hay personas que tienen, por ejemplo, azules, rosados, morados, lilas, pues ustedes pueden trabajar de acuerdo a eso, de acuerdo a la necesidad de cada casa o a la necesidad de la casa que ustedes van a regalar. Eso es muy importante. Bueno, nosotros cuando tenemos el material del Fomis, es un material sumamente versátil, sirve para trabajar de diferentes maneras, es muy suave y lo más importante de ese Fomis para hacer trabajos es que es muy, muy económico. Su costo no es muy alto, pues si nos permite trabajar en serie. Así es que si les gusta, pues a ponerse a trabajar desde este momento. Yo quería empezar indicándoles a ustedes que vamos a hacer una muñeca Noela. No la típica muñeca viejita, sí, sino vamos a hacer una muñeca Noela joven. ¿Qué nos sirve esta para regalar a nuestras familias, sobrinas? Y yo había tenido aquí una muestra que ya le tengo cortada. Por ejemplo, tengo ya cortada para la cabeza. Me imagino que ustedes también por las dimensiones que se les había mandado. Aquí nosotros tenemos dos colores de foamy. El color piel, que va a ser para la parte de la cara. Y el color blanco que va a ser porque la cabeza de la niña viene blanca o ploma. Generalmente son los colores que se utilizan. Usted difícilmente se le podría cambiar a Noel en color café o negro, puesto que no quedaría muy bien ella navideña y con pelo negro, pues entonces la idea es que nos quede bien. Además, cuando vamos a poner ahorita la cabecita, quiere decir que ustedes pueden hacer muchos colores diferentes, no solamente navideño. Pues en eso quiero reparar. Yo en este caso voy a utilizar Fomix blanco para hacer la nuca y pintar el cabello. No pintar el cabello, perdón, sino ir pegando los pelos después. Entonces, ahora esto es porque ella va a ser blanca, pero de cabeza blanca. Pero nosotros si vamos a hacer con cabeza café, pelo negro, entonces siempre la base tiene que ser el color piel. Y tiene que ser la base también al color del cabello que usted desea poner en su muñeca. Así que ese es nuestro trabajo. Empezamos trabajando con los materiales. Quería indicarles que nosotros de aquí trabajamos con diferentes tipos de tijeras y tamaños. Tenemos aquí también esta tijera nosotros que es con zigzag, que nos sirve para dar formas en nuestro cabello, en nuestra muñeca. Tengo diferentes formas y como también verificarán ustedes, también tienen diferentes puntos. Aquí también nosotros tenemos estas tijeras que todo el mundo conoce, que generalmente piden a los niños en grados escolares, pues tijeras con formas. Esto nos ayuda, si ustedes se pueden fijar, nos ayudan. Y el corte al foamy sería la forma que está indicando cada tijera. Y estas tijeras también son de muy bajo costo. Tenemos alicates, tenemos nosotros estiletes y aquí nosotros vamos a trabajar. Generalmente en Fomis
sorpresa, les indico que no se trabaja con esfero ni ningún tipo de delineador o lápiz. Porque nosotros, si trabajamos con delineador o lápiz, va a quedar marcado y en el foamy se va a ver muy mal, porque simplemente esto puede salir para el momento que se termine la muñeca. Entonces no queremos hacer eso, sino al contrario. Lápiz tampoco no es conveniente porque se nota. Pero nuestro lápiz y esfero, como decía hace un momento, sorpresa, son o un punteador. Y si no tenemos en casa, pues simplemente podemos trabajar con un palillo. Ahora, como yo les había dicho que tengo cortado el fomis, este es para la cabeza. Antes de cortar, nosotros tenemos que empezar a trabajar. Supongamos que yo hago una línea, voy a hacer una línea de forma. Se me ocurre hacer una línea así. Miren qué feo que se ve el pelo sobre el fomis, no luce. Lo que tenemos que hacer son cortes puntuales hasta donde nos lleve la tijera. Si mi tijera llegó hasta ese momento, pues otra vez abro la tijera. Y corto. No puedo hacer esto, por favor. Es muy importante. Cuando usted haga un corte de fomix, no puedo cortar así, despacito, despacito. Porque simplemente se nos forman unas irregularidades que no nos conviene. Si vamos a hacer cortes rectos de la misma manera, abro la tijera y corto. Si voy a dar cortes curvos, pues simplemente sigo con la misma tijera abierta y le voy virando. Esto nos permite que sea el corte limpio y quede completamente liso. Cuando nosotros trabajamos en fomis, generalmente tenemos para matizar. Matizar es poner pintura o color. Estas son pinturas acrílicas que ahora están, bueno, de moda, ¿no? Vienen así ahora los envases, los vienen así también en frasco. De cualquier manera, pues nos sirve para trabajar. Yo quisiera que por favor tomen un poquito de su paciencia y le vean a ese pincel, es un pincel angular. Este pincel angular nos permite utilizar pintura. Vamos a hacer un ejemplo. Siempre acostumbrémonos a batir la pintura para que se mezclen los componentes que tienen dentro de ella y pueda salir. Nosotros utilizamos esta pintura y esto se llama difuminado. Vamos a hacer mucho esto. Miren, con el pincel angular, si usted se fija, tiene una puntita. Entonces yo voy a coger, le humedezco el pincel y cojo una puntita de pintura. Eso se llama difuminar el color. Entonces cuando yo hago esto, estiro y regreso. Si usted se fija, por ejemplo, aquí en la parte de aquí tiene más color más fuerte y aquí un color más delgado, medio transparente. Esa es la idea de nosotros, cubrir el color. Vamos a hacer nosotros en fomis. Cuando nosotros queremos, esto nos sirve solamente para delinear. Difuminamos, quiere decir que la puntita le aplastamos y empezamos a trabajar nosotros y damos color al filo. En este caso va de acuerdo a la necesidad de nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso que es color piel, pues bueno, el color verde no va a lucir a menos que haga una flor, pero al difuminar esto, nosotros nos quedaría un color más oscurito, que ya lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo queda en la carita. Si hay que dar una sombra más o menos de color beige o un cafecito más oscuro para que nos luzca. También tenemos diferentes formas de difuminar.
Esto quería hacer es de hincapié. No, no es propaganda. Esto es, se llama tiza óleo pastel. Esta es la pintura que utilizan, por ejemplo, los artistas para difuminar también colores. Pero les tenía esta también, que este es un óleo, se llama gis, pero no sirve para difuminar, son óleos escolares o las famosas crayolas que se llamaban antes. Bueno, se siguen llamando igual, pero no sirve ninguna de las dos. Quería indicarles que, por ejemplo, nosotros, voy a poner esta pintura crayola, y si yo quiero difuminar con una telita o ampliarle más, lo que tengo que hacer es limpiar. Pero si usted se fija, esta pintura no expande el color. Pero esta de acá, siempre por favor tomen en cuenta que los colores van variando de acuerdo a la necesidad. Ahora estoy poniendo otro color, mire. Le voy a pasar así nosotros muy levemente. Siempre esto se utiliza única y exclusivamente en los filos para dar otro tono al fomis que vamos a trabajar y empieza a difuminar. Difumino y ustedes como ven, se van a dar cuenta que por ejemplo tiene una parte transparentosa y una parte más fuerte acá arriba. Esa es la forma de difuminar. Así difuminamos hojas, faldas, blusas, como nosotros queramos que nuestra muñeca quede lo mejor posible. Entonces, un fondo de difuminar, por favor, si ustedes pueden tomar otra vez, tiza al óleo pastel. Les he puesto con el precio y le he dejado porque este es también muy económico. Generalmente en el mercado donde venden para artistas, este está entre 9 y 10 dólares. Pero el precio, si ustedes se fijan, pues es muy económico y es una de las que más van a utilizar ustedes más que difuminar con la pintura. Entonces, les indica varias alternativas para que usted tranquilamente pueda trabajar a su gusto y sin tener el miedo de que coger la pintura nuevamente, pues la pintura se nos vaya. Miren, entonces queda completamente leve. Como vamos nosotros a empezar a trabajar ya nuestro cuerpo de nuestra muñeca por el día de hoy, pues voy a indicarles que nosotros necesitamos una bola número 8. Esta va a ser para la cabeza. Por favor, es muy importante que recuerden esto. En el caso de la muñeca, cuando hagamos, por ejemplo, tenemos que ver que vaya acorde a la cabeza con el cuerpo, piernas y todo lo que va. Entonces, la bola 8 es la más usual. Y les cuento que a veces está escasa esta bola 8. Pues si encuentran, compren un poquito más para que tengan de reserva. A veces los pedidos llegan cuando menos nosotros lo esperamos. Aquí tenemos nosotros dos bolas siete. Esto es para los zapatos. Vamos a trabajar los zapatos. Y también tenemos 3 bolas 6. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos, siempre nos fijamos la cabeza 8, los zapatos van bolas 6 y 7. Y también tenemos una bola 6 extra, que es para el cuerpo de nuestra muñeca. Sí, para, así que ustedes imaginen que, por ejemplo, nuestra muñeca no va rellena de plumón ni de nada de eso, sino simplemente va con espuma flex. Adicionalmente, si queremos poner plumón, ustedes van a ver que lo podemos hacer también. Pues empezamos nuestro curso y bueno, me están indicando mis compañeras que no se ha podido escuchar. Yo estaba explicando que el fomis es muy versátil, es muy manejable, es económico. Y también había indicado que tenemos que tener diferentes tipos de tijeras de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a hacer y al corte que vamos a hacer. Yo le tengo de algunos tamaños, pues a veces no sé la necesidad que me implique hacer el trabajo. Tenemos aquí también una tijera zigzag.
Esta es solamente para dar formas. ¿Cómo tenemos también estas tijeras? Que todos los papitos saben. Ya, quiero saber, por favor, si me escuchan, me podrían informar. Y tenemos nosotros también aquí tijeras de formas, que bueno, los chicos piden, o los colegios piden en forma para escolares, para hacer trabajos manuales. Estos también nos permiten dar forma y corte. Miren, si ¿sí podrían ustedes ver la forma que tienen cada una? A ver, miren, les había explicado nuevamente por falta de sonido, a veces, mil disculpas, este es el internet que nos pasa, que nosotros estamos trabajando para material con Fomix, tenemos tijeras de diferente forma, tenemos este pastel, se llama tiza o al óleo pastel, esto quiere decir que es a la grasa o al aceite, y tenemos este crayón que también es un poco grasoso, pero nos sirve exclusivamente para aplicar sobre papel. Y este nos sirve para aplicar en Fomix. Y este, por favor, este nos sirve para nuestro trabajo. Tenemos pinturas que nos ayudan a difuminar el color de acuerdo a la necesidad del Fomix que estemos trabajando. Aquí nosotros trabajamos con dos bolas 7, que va a ser para el zapato. Vienen tres bolas 6, número 6, que van para el zapato, para el pie, y viene una bola 8 para la cabeza. Siempre cuando nosotros trabajemos, fijémonos que no quede muy sobresaliente estas líneas que tiene de división. Y nosotros trabajaríamos una bola 6, que también vamos a utilizar para el cuerpo del fómix, de la muñeca. Entonces, en total sería una bola 8, 2, 7 y 3 bolas 6. Esto nos permite para trabajar. Había indicado que nosotros para difuminar necesitamos darle muchas veces color a nuestro fomix de acuerdo a la necesidad que tengamos. Y tenemos, por ejemplo, una de estas formas de este, es esta tinta al óleo, pastel. Y aparte que les había puesto el precio, pues es muy económica, si ustedes se fijan, es muy económica el costo y nos sirve para todo tipo de trabajo en Fomix. Yo estoy este dato poniendo una línea, si ustedes le ven fuerte. Y le voy a hacer con esta telita que me he conseguido difuminar el color. Esto quiere decir para que se baje el tono y también produzca un derivado de color, o sea, café más oscuro y tenemos un café más claro. Esto nos ayuda para marcar ciertas áreas de trabajo. Aquí nosotros tenemos este crayón, que es el escolar. Si ustedes se fijan, no nos pinta muy bien y tomen en cuenta que es el color verde oscuro. Y así empezamos nosotros a querer difuminar. Pero tampoco ni difumina como en este caso, si no se queda tal el color como se le aplicó. He cogido un poco de pintura. He cogido un poco de pintura tomando en cuenta con este pincel, que es un pincel angular, por favor, si le pueden mirar. Tiene una puntita en un extremo. Entonces yo cojo un poco de agua, le humedezco al pincel. Y cojo una puntita. Y voy difuminando. Limpio el pincel otra vez si me hace falta. Vuelvo a aplastar porque este pincel cuando se coge en la punta al aplastar nosotros o presionar el pincel sobre nuestra base de trabajo, pues la pintura se recorre. Y podemos seguir difuminando como hicimos en este caso. La diferencia, como ustedes tomarán con pintura acrílica, también produce color fuerte y color medio transparente verde. No sé si se alcanza a ver. Esto simplemente es para dar delineando los fomix que estamos trabajando.
No así, por ejemplo, tal vez a algún momento a usted no se les ocurra delinear con marcador. Cuando usted le aplica con marcador, el marcador queda completamente fijo y delineado no se ve muy bien. A menos que hay cierto tipo de marcadores que usted pueda utilizar probando en otro Fomix antes y que pueda hacer lo que yo hice, limpiar con la telita inmediatamente que aplica. Ahí se podría producir una difuminación, pero siempre y cuando usted haga la prueba. Porque no conviene dañar nuestros moldes cortados para el trabajo. Ahora vamos a empezar nosotros a hacer la pierna de nuestra muñeca. Sarita, nuestras participantes nos preguntan que dónde pueden adquirir los materiales, si les puedes recomendar, y la marca o qué tipo de pintura deben utilizar. Ya, les había indicado, esta marca, por ejemplo, de óleo es Lancer. Esta compré en el Coral, en la parte más económica. No estoy haciendo propaganda al supermercado, ¿no? Pero esa fue donde más barato encontré lo económico, este tipo de pastel. Entonces, esta nos va a ayudar mucho. A veces, si no tenemos óleo, pues con esto nos puede ayudar porque tomarán en cuenta. Tiene diferentes tipos de colores. ¿Qué podemos combinar con los trabajos que hemos de hacer en el resto de nuestro curso? La crayola, bueno, es de bazar. Eso no, bueno. He cortado nosotros un alambre de 35 o 37 centímetros. Le voy a medir exactamente cuánto me mide. Esto es lo que va a ser el cuerpo de nuestra muñeca, el tamaño. Miren que no es tan pequeñita, tiene su tamaño, un buen porte. Le he cortado de 35 centímetros. Si usted desea, puede cortarle de 37 centímetros, porque al cortar, no importa, si nos sobra un poco, luego al terminar nuestro trabajo, podemos eliminar un poco de alambre. Lo que no puede hacer es faltarnos, porque una vez que ya está armado piernas, pies, cuerpo y cabeza, y nos falta alambre para enganchar la cabeza, pues ahí vamos a tener mucha pena y vamos a tener que retomar el trabajo. Así es que desde ahorita, en este momento, empezamos a trabajar. Y por favor, como es el paso a paso, usted ponga mucha atención. Me había olvidado decirles que el número de alambre es el número 18. Este es un alambre. Este es un alambre número 18. Se puede manipular. No tenemos inconveniente en manipular el alambre. Entonces, si no lo tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un alicate. ¿Qué nos ayuda a dar forma, poner el recto, por ejemplo, que es lo que nos interesaría para nuestra Noelita? Y le vamos a poner a la señorita Klaus. Ahora, la señorita Klaus le acabo de bautizar porque ella va a ser una niña joven y radiante. Entonces tenemos dos piezas, ¿no? Nosotros vamos a medir Fomix. De 12 por 14. Como ya les tengo previamente cortadas. Miren, yo en este momento tengo cortadas, pero nosotros les voy a indicar una cosa que es muy, muy importante. Nosotros para dibujar cualquier molde o pasar el molde, vamos a pasar así, en este molde, ¿no? En este momento voy a dar un ejemplo, nada más. Un molde, si le paso, yo con espero. Mire. Queda así. Mi visión me permite que yo corte toda la tijera y paso sobre el Fomix y sobre la línea azul del espero. Pero si usted se fija, queda unos leves de color azul. Entonces, eso es lo que no queremos nosotros que nos suceda, porque distorsiona el trabajo que vamos a hacer. Ahora, lo que nosotros hacemos, eliminamos esferos, esto no nos conviene. Vamos nosotros a delinear el mismo dibujo, que no sé si se aprecia por ahí. Tenemos este punteador.
¿Y saben que este punteador es donde venden los productos de belleza? Utilizan las señoras para las uñas. Entonces, usted, yo le delineo. A grosso modo le voy a delinear, ¿no? Entonces, de la misma manera, si usted pues, se producen unas líneas, no hay hielo, no hay lápiz, solamente de salón de belleza. Aquí nosotros tenemos el palo de pincho. Si usted no encuentra, pues, el palo de pincho también nos sirve para delinear. Se me ocurre delinear así. Y estiro. Miren que se tiene una punta más fina el pincho. Entonces, de la misma manera, pues, puedo rayar y puedo cortar. Entonces, eso es lo importante. Siempre cortes puntuales, por favor. Si queda ahí la línea, llegue hasta el punto y corte. Y cuando usted va a curvar alguna pieza, pues coge con lo mismo, le vamos manipulando el pincel y nos queda un corte limpio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Sabina. Vamos a empezar a hacer la cabecita. Ahora les quiero explicar. Bueno, esto es un trabajo sencillo, artesanal, pero es la forma más rápida que podemos poner en nuestras cabezas para curarles de Fomix. Y me he apoyado. Esa, por ejemplo, yo hice para la cabeza 8 y esta son unos tubos de PVC que se les unió a los dos y se les fijó. Porque si yo pongo, por ejemplo, un vaso vertido al revés, así. Entonces, voy a poner el Fomix, pero corro el riesgo de que al manipular Sarita, perdón si interrumpo, estás con la pantalla oscura. En este momento ya se te mira. Ya, gracias. Entonces le explicaba que, por ejemplo, nosotros necesitamos el Fomix 8 para la cabeza, es lo que vamos a hacer ahora, y necesitamos el Fomix 7 y 6 para los zapatos. Entonces vamos a empezar ahora con la cabeza, con lo que utilizamos todos los que hacemos Fomix. Pues hay diferentes formas de utilizar el Fomix. A veces utilizamos la plancha por necesidad, como todos, y a veces también utilizamos las tablas de planchar que son para cabello. No sé si ustedes se ubican, también nos sirve para hacer trabajos con Fomix, que ya les hemos de indicar en el trayecto del curso. Ahora, yo tengo aquí una telita que lo utilizo como una, como para planchar el Fomix de aquí. Cojo una bola número 8 y cojo el Fomix, que es en medida 16 por 16. Si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, el Fomix es mucho más grandecito que el tamaño, porque solo vamos a aplicar hasta esta línea. Hasta esta línea. Entonces, esto me ayuda, pues, a tener fijo y poder alistar. El problema que nosotros con el Fomix tenemos es que cuando le planchamos esto se vuelve más frágil y tenemos que aplicar a la bola número 8 en los cuatro lados, al un lado y al otro lado. Entonces, nosotros tenemos que aplicar aquí, pero esto lo hacemos planchando. El Fomix, cuando nosotros planchamos, tiende a reducirse el tamaño. Entonces, tenemos que tratar de mantenerle nosotros, plancharle, y inmediatamente le aplicamos. Esta medida del Fomix de la cabeza es 16 por 16. 16 por 16. Mire, les voy a indicar aquí, tengo el costo de este precio de este Fomix, pero yo tengo que cubrirle. Yo tengo que cubrirle eso con el calor de la tela. Podemos aplicar el Fomix directamente a la plancha. Miren, y cogemos así y empezamos a plancharle. De la misma manera que nosotros haríamos, empezamos a aplicar la plancha. Empezamos a aplicar la plancha así. Y tratando, viendo que no se caliente demasiado.
Si tenemos en casita una familiar que nos ayude, pues los hijos, el esposo, el rato que les gusta, todo el mundo empieza a trabajar. Y eso es tan bonito porque empezamos a que nuestra familia se complemente más, se una, aprendan. Porque esto, mucha gente de las artesanías viven en su trabajo. Por favor, aplicamos así y templamos, ¿no? Templamos. Esto es muy importante que quede templado. ¿Sí? Esperemos un momentito que se enfríe para que no se recoja más el fomix. Y está formada la cara de nuestro. Y como hemos quedado, miren, así le podemos sacar y nos queda la forma con esa pancita de la cara. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Y si usted se fija, por ejemplo, estas partes es el pie del foaming, ¿no? No podemos cortarle lo justo porque no podemos estirar. Entonces siempre tiene que ser un poco más grande del tamaño de la bola que vamos a trabajar. Miren, aquí nosotros vemos que tiene la bola unas líneas. Tenemos que llegar hasta aplicar allá. Pegar con la pistola de silicón, pegar nosotros para que nos quede formada. De la misma manera vamos a hacer. De la misma manera vamos a hacer el fomix blanco. En este caso, como va a ser una novela, yo le voy a planchar. Y como el pelo va blanco, entonces la base de la nuca de la bola tendría que ser blanca. Porque si pondría otro color, pues distorsiona el color del cabello. Miren, entonces planchamos, le vamos dando color. Como el fomix es muy suave de calentarse, pues no necesita mucho planchar. Pero esto es más seguro. Si yo le pongo así el fomix, ya. Bueno, eso me está ayudando mi hija en este momento porque es mejor que quede de una vez completamente lisa, tanto la nuca como la medida. A ver, la medida del fomix blanco que estamos trabajando es 16 por 16, porque todo va a la mitad, como le ven aquí. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso, tengo la pistola, nosotros vamos a calentar, por ejemplo. Miren que me entra, entonces yo voy a empezar a pegar. Mi pistola está calentándose un poquito, por favor. Entonces, mientras tanto, para no estar perdiendo el tiempo, pues simplemente empiezo a cortar el exceso de fomix que salió. Miren, entonces hemos cortado, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a pegar para que nuestra cara, que es la, esta sería la cara color piel, que va a los ojitos, la nariz, la boquita de nuestra Noelita. Trato de menorar un poco los excesos que le veo que han quedado, pues, para que me quede de mejor manera. Entonces, lo que empiezo yo es a pegar el fomix y le voy teniendo hasta que se me seque, por favor, la pistola de silicona y la silicona y le voy pegando. Mucho cuidado, por favor, porque cuando la pistola está caliente, pues uno puede quemarse las manos. Entonces tengan cuidado. Presionen ustedes por la parte de afuera, pues de ahí no pasa nada. No hay heridos, todos sanos, que es lo importante. Seguimos aplicando. Miren, y sigo pegando, ¿no? Si usted toma en cuenta, llego hasta la línea donde marqué yo, que tiene mismo, como es la bola número 8, tiene la línea que nos indica, hasta aquí usted puede llegar. La mitad de color piel y la mitad del color del cabello que usted haya elegido. Pues y nosotros también seguimos aplicando.
tomar en cuenta que a veces la pistola de silicón también tiene un inconveniente, ¿no? Si ustedes se fijan, esa pistola es común y silvestre como hay en todo mercado. Pero yo les había traído otra forma de pistola que ahora venden en el mercado y es muy buena. Miren, tienen una punta más larga, si ustedes pueden observar. Tienen una punta más larga, que esto nos permite introducir de mejor manera a nuestro trabajo que estamos haciendo al momento. Quería indicarles también que si ustedes se fijan, tenemos nosotros aquí un aparatito de madera que se hizo. Pueden tomarle una foto si desean, porque es muy práctico para trabajar con foamings. Generalmente las personas hacemos esto y ponemos en el suelo. Mientras el líquido se sigue yendo, entonces nosotros lo cogemos, este aparato, esta es una lata de atún, y le pongo ahí. Entonces si se va a nosotros, por ejemplo, el silicón, no mancha a ningún lado, simplemente va a este tarrito que está aquí y nos ayuda mucho. Usted puede tomarle una foto si desea para que esto tenga una utilidad. Y al menos si van a trabajar en foamy, pues eso nos sirve. Cuando vemos que se abre, por ejemplo, aquí, cogemos y detenemos otra vez. Paciencia en estas pegadas. De la misma manera, nosotros que tenemos ahora ya la cabecita, que ustedes ya saben, pues empezamos a cortar hasta cubrir. Miren, quería que hacerles tomar en cuenta esto. Yo le he pasado, la línea está aquí, y le he pasado un poquito más, no mucho, ¿no? Porque esto en la carita nos menoraría el tipo de carita para nosotros poner. Entonces, les voy a pegar, y sobre esto vamos a pegar el cabello de nuestra muñeca cuando le terminemos. Empiezo a pegar. Esa es la mejor forma de ir pegando. No tenga depresionado porque a veces como está caliente, también el silicón tiende a despegarse. Entonces usted puede hacer así, puede ir parte por parte o se va al otro lado, que es la forma que quedaría ya fijo. Ya. Miren, despacito, despacito. Entonces vamos pegando toda la cabecita hasta que nos quede. Miren, ese es el mismo trabajo que hicimos anteriormente, no hay diferencia, lo único es el color. Entonces, ya cuando tenemos así, quiere decir que tenemos nuestra primera parte de trabajo en cuanto a la cabecita que tenemos nosotros. Entonces vamos quedando. Si quiere esta parte, esta línea, si le ven, luego ya cuando se enfríe un poco más, pues le seguimos corrigiendo hasta que quede completamente pegado. Entonces nuestra primera cabecita de la Noelita pues está terminada, ¿no? Estos fieros que quedan así, ya vamos a curar esto poniendo una tira de foamy blanco, contorno. Y una cinta métrica de 1 centímetro, aproximadamente 1,5 centímetros, pues le ponemos encima y nos quedaría como un cintillo. Aproximadamente quedaría así, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, todo el error que ustedes ven aquí por el corte salga. Simplemente esto no se ve, sino que solamente es para poder nosotros ver que se vea bien nuestra cabeza y que tenga una buena apariencia. Ahora vamos a empezar nosotros a hacer los pies de nuestro
Tenemos nosotros, por favor, esos son los pies. En fomis color piel, que es 15 por 15. 15 por 15 para el color piel. ¿Cómo hacemos nosotros los pies? Pues, por favor, tomen atención. A ver. Tenemos nosotros la bola número 7. Pues usted, nuestro trabajo es así, miren, estas líneas que tienen son una guía, ¿no? Y de la número 6, pues también tenemos una guía. Les vamos a unir de esta manera. Pero si ustedes toman atención, por favor, van a darse cuenta que la bola 7 es más grande y la bola 6 más pequeña. La unión es entre mitades. Pero ¿cómo hacemos para que esto quede bien? Pues cogemos nuestro estilete y vamos a coger... a retirar una puntita del fondo, tanto de la bola 7 como de la bola 6. Miren, no es mucho lo que se le retira, es más bien es la puntita del círculo que tiene. Y mucho ojo, recuerden que se unen las dos mitades y le ponemos así. ¿Sí? Ustedes también en casita pueden ir haciendo paso a paso para que no se confundan. Si se fijan, es una línea pequeña, otra también. Y las dos que yo he cortado, pues les voy a unir. Y les presionamos hasta que podamos pegar. Por favor, tomen en cuenta cómo le uno. Y le tengo presionada, como les había dicho hace un momento, esta pega, como esta pega queda líquida y caliente, si yo le quito, pues se me despega la bola número 7 y la bola número 6. Entonces usted tiene que tenerle ahí para que esto no se despegue, porque eso es lo que va a sostener a nuestra muñeca y es lo que nos va a permitir que se pare. De la misma manera, a ver, por favor, pónganse a trabajar. Ahora, si ustedes se fijan, que queda un poco más bajo aquí, porque es más pequeña y aquí queda más grande. Entonces, tenemos que tratar de igualar en corte. Sí, está bien. Si se dieron cuenta de lo que les decía, ya... se despegó, pero otra vez le vuelvo a sostener. Si no, si necesita más silicón, pues le pongo. O si no, ustedes pueden utilizar silicón al frío, que también existe. La diferencia es que si usted pone silicón, dura mucho más en pegarse las dos bolitas. Entonces, tengamos, ahora usted va a tomar en cuenta que esta bolita, pues se para. Se para ya. Entonces, aquí también vemos que está un poquito medio que se mueve la... el piecito, entonces vamos a cortarle. Si le ven, ya es más fijo la pisada. Este va a ser nuestro pie. Esta parte de la bola más pequeña es el talón. Y esta parte vendrían a ser los dedos del pie. Generalmente las fufuchas se caracterizan por eso, por tener sus pies grandes. O sus zapatos grandes. Y como les había indicado en este, por ejemplo... que eso me ayudaron a poner para sentar también de la misma manera como la bola 8, pues tengo ahora para presionar los pies y puedo presionar sin tener lugar a que se me rompa. A veces pasa que se despega mientras usted le pegue el fomix. Lo que tiene que hacer es mantenerle pegado o si no, volverle a pegar. Fíjese que esté bien pegado. De la misma manera hacemos... ahora, repetimos nuevamente, por favor, la idea de repetir es para que ustedes cojan un poquito más de práctica y puedan hacerlo. Aplico el fomix. Aplico la pega, perdón, me equivoqué. Y le uno. Despegó porque sigue caliente la silicona, entonces es mejor tener presionado.
Ahora, miren, mientras tanto yo les voy a conversar que cuando usted hace su zapatito para su muñeca, usted tiene opción a aplicar el color que usted desea en la forma que usted desee para que siempre y cuando su trabajo se vea bonito y bien combinado los colores. También esto es cuestión de gusto, ¿no? Yo sé decir a veces, si a mí me gusta el rojo intenso, a usted le gusta otro tipo de rojo, pues tiene que escoger a que a sus ojos se vea bien. Entonces, mire, hemos terminado. Y así mismo vamos a empezar a forrar con los pies, que son, los pies son 15 por 15. También he cogido color piel. En estos hay una variedad. Cuando yo cojo, quiere decir que le voy a poner la pierna, el pie, y la pierna voy a hacer del mismo color piel. Entonces nosotros lo que hacemos es planchar de la misma manera y forrar, como decimos hace un momento, que vamos a hacer este momento para que ustedes vean los dos. Voy a empezar a planchar de la misma manera. Por favor, recuerde que tiene que estarle viendo. No le planche mucho, porque cuando le planche, les había dicho, en ese momento se encoge. Y cuando se encoge el fomix, significa que usted tiene que volver a cortar nuevamente el mismo molde o medir nuevamente el molde que vamos a utilizar para que esto no nos ocurra. Mire, deforramos, deforramos. Le sentimos que ya está caliente. Otra cosa, si usted le plancha directo, que a veces se plancha directo el fomix, tiende a encogerse con mayor rapidez, y el momento que se encoge con mayor rapidez, nosotros lo que hacemos es, volver a repetir el molde y gastar material. Entonces le pego como en este momento. Mire. Por favor, de la misma manera les tira hasta abajo, ¿no? Presionando de que siempre las bolitas de espumas queden forradas casi hasta la base, si es posible. Esto vamos nosotros de la misma manera. Usted va a notar que, por ejemplo, no nos llega hasta la base. Pero aquí le vamos a poner una especie de un fomix de otro color, para que se complemente estos huecos. A veces también tiende a arrugarse. Tiende a arrugarse nosotros, entonces tenemos que pegar. Miren, aquí tenemos una división, pero nosotros no le vamos a pegar así, sino lo más recto posible para que se vea el zapato sin arrugas. Entonces empiezo a pegar poco a poco. Poco a poco se empieza a pegar de un extremo al otro extremo. Se me acaba de terminar el silicón, ya le voy a aplicar. Y le sigo asentando o presionando el fomix a la bola de espuma flex. Y se presiona algo más delgado en la bolita, entonces el problema es que tiende a arrugarse, pero no se preocupen, esto como queda abajo, pues ya le vamos a cubrir y no vamos a tener inconvenientes. Miren, seguimos pegando y como les decía hace un momento, pues despego de manera recta. Y aquí no le estoy hundiendo en esa parte que tiene la unión de las dos bolas, pues no le estoy hundiendo, solamente le dejo recta.
Bueno, si me quema ahorita no voy a gritar ni nada, pues me aguanto y sigo con el trabajo. Tengan mucho cuidado, por favor. Sigo pegando el silicón a la bolita. Cuando usted en algún momento, por ejemplo, quiere hacer su muñeca original, que salga de su autoría, pues usted tiene que siempre tomar en cuenta las medidas del cuerpo que va a hacer, del tamaño de los zapatos que tiene, por ejemplo, en este caso, miren que es alto. Entonces siempre mira eso, según eso, para también cortar el alambre que usted va a necesitar para medir el cuerpo. Miren, poco a poco voy cerrándole, ¿no? Poco a poco. En eso, por ejemplo, del zapato, por favor, nos demora un poquito, pero tenemos que tener paciencia para ir pegando. Si usted tiene niños en la casa o niñas en la casa, pues no se olvide que de acuerdo al color de sus dormitorios, usted puede decorarles con estas muñequitas. Mire, así queda. Y una vez que está así, se sigue despegando un poquito, pues seguimos pegando con paciencia. Y empezamos a cortar. Si usted se fija, por favor, sigo cortando yo todas esas arrugas que están de más. Mire que me quedaron unas arrugas, pero no se preocupe, que eso no se va a ver. Esta tijera está un poco mucho, entonces decido cambiar para cortar más rápido y poder. Mira, aquí nosotros si nos ve que está aquí el doble por la esquina que es, pues yo le corto y le pongo un poco de silicón y presiono para que esa punta que está salida pues no se vea. Entonces tenemos que ayudarnos cortando. No corte muy alto, porque no va a poder corregir la fase, entonces así va quedando ya de mejor manera. Nosotros tenemos de aquí, por ejemplo, este es el color del zapato de mi Noela. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es forrarle como hicimos hace un rato el piecito. Ahora vamos a forrarle nosotros con esta base que es el molde de los zapatos. Usted puede hacer en este color rojo, o puede hacer en color verde, o puede hacer en color dorado o blanco, y eso queda ya a su gusto. Entonces usted puede dejar volar su imaginación y poder trabajar tranquilamente. Miren, aquí lo que les decía que queda esto, pues eso es lo que me va a cubrir. Voy a planchar este momento el foamix, la base del zapato, pues, y empiezo a planchar. Entonces empiezo a planchar nuevamente y cuando nosotros seguimos planchando, seguimos eliminando. Miren, entonces yo le he seguido mirando las puntas para que no salga eso afuera. Entonces le voy a colocar el zapato donde lo hice antes con las bolitas de espuma flex.
Miren, está listo ya. Dice la idea. Dice. Le vamos a templar de la misma manera. Una vez que nosotros lo hemos templado, también estiramos a la parte de atrás para que la unión del zapato pues se cubra con las arruguitas que les había indicado y así va a quedar nuestro zapato. Entonces, este momento le vamos a pegar y empiezo yo. Y empiezo yo a pegar nuevamente al filo del zapato, empiezo a pegarle. Mire, entonces, esto es paciencia, por favor, esta parte es paciencia. Uno no se demora mucho en hacerlo, pero seguimos pegando. Y estirando también, ¿no? Estirando también. Aquí yo no le estoy poniendo goma, porque sobre esto voy a poner un lazo, entonces no necesita poner goma. Si usted necesita que vaya con goma, pues le aplica y no pasa nada. Sarita, nuestras participantes nos preguntan si es que podemos utilizar foamies escarchado y cuáles son las dimensiones de los zapatos de la señorita Noela. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que nosotros para trabajar con el foamies escarchado, cambia el color, obviamente, como es Navidad, el escarchado luce también mucho. Y ustedes pueden trabajar con el foamies escarchado, pero tienen que plancharle no por la escarcha, sino por el lado al revés. O sea, ustedes de aquí está escarchado y acá está liso, entonces por el lado liso le plancha para que se pueda estirar. Cuando se le hace al revés, muchas de las veces, el foamies escarchado se deshace. Entonces, en lo posible es hacer mejor siempre por la parte lisa de la escarcha. Las dimensiones son las mismas, no cambian. Entonces, miren aquí, yo llego a la mitad del zapato y le voy a cortar un poco porque está muy grande. Estiro nuevamente. ¿Alguna más pregunta más, Gavita? Y miren que está exceso, por ejemplo, aquí de foamies, pues tratamos de llegarle solamente hasta el inicio, ¿no? Seguimos sosteniendo hasta que se pegue bien y nosotros vamos a empezar, cuando nosotros llegamos con el silicón hasta acá, pues le cortamos hasta ahí. Y nuestro zapato está listo. Ustedes van a ver que esta parte queda un poco floja. Les había dicho que voy a poner un lazo y si no deseamos poner lazo, pues le cortamos un poco más y menoramos el tamaño del zapato, que en este caso sería así, ¿no? Si le ven cómo va quedando ya. Aquí también igual vamos a forrar una tira, vamos a cortar este momento una tira
que vamos a medir. Nosotros vamos a medir el contorno de la cinta. ¿Cuánto mide de aquí hasta acá nuestro zapato, no? O sea, todo el contorno. Y en este caso podemos trabajar con Fomix color verde, podemos trabajar con Fomix blanco. Miren, medimos desde la línea de la parte de atrás del zapato. Hasta donde iniciamos. Entonces, nosotros tenemos una medida de 33. Sería 33 y medio para cortar la línea. En este caso voy a cortar la línea de color verde. Voy a medir 33 centímetros. ¿No es cierto? Aquí tengo 30 y aumento unos 3 más. Y medio centímetro más por la... Y tomando en cuenta, por ejemplo, este tipo de arrugas, yo voy a medir 2 centímetros de Fomix verde. De la misma manera empiezo a cortar con una tijera de formas. La finalidad de esa tijera de formas es para que nos dé, como ustedes verán en el corte, pues un sube y baja que nos ayude a que esto nos luzca a nosotros de mejor manera. Y le aplicamos así. Empezamos a pegar todo el contorno por arriba y por abajo y tratando de que estas partes que usted ve aquí, pues se baje un poquito. Y pegamos. Y así quedaría nuestro zapato inicialmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Gabita? Sí, Sarita. Nuestras participantes nos dicen que si es que pueden hacer modificaciones del zapato antes de pegarle. Y si es que todos los moldes son en formato A4. Sí, sí pueden hacer. Pero yo lo ideal pienso, si tienen idea de hacer otros muñecos, pues es preferible no comprar el A4, sino comprarse de una vez un medio pliego o un pliego de Fomix. Esto nos ayuda mucho porque utilizamos todo el Fomix como necesitemos. Aquí, por ejemplo, en este caso tiene más de la medida del A3, ¿no es cierto? Entonces, en el A4 quedaría mejor, pero es preferible comprar aquí el Fomix de manera más que nos saldría mejor, pues en pliego nos rinde más, inclusive. Nos dicen también nuestras participantes que cuánto mide la tira que va en el zapato, la tira de color verde, que qué dimensiones tienen y que cómo pueden corregir las arrugas del zapato que quedan en el zapato. Miren, les había indicado que por favor miran del centro de la parte de atrás de la bola más pequeña del zapato, tomen una mitad y miran todo el contorno. Esa es la medida del zapato. Esa es la medida.
Entonces, nosotros, una vez ya medido eso, nosotros pues seguimos, cortamos por 2 centímetros para cubrir ciertas cosas que pasan en el zapato, pues al presionar se forma un poco de dobleces. Entonces, nosotros tenemos que formar así. Nos indican nuestras participantes si es que les puedes adelantar para el día de mañana qué materiales necesitan o cuáles son los moldes o foamings de qué color para tener listo. Ya, muchas gracias. Mañana nosotros vamos a cortar lo que es la falda, el cuerpo, que haríamos a la par, todo listo, y armamos nuestras piernas, las piernas nosotros que tenemos con el alambre que les había indicado inicialmente. Por favor, el alambre nosotros vamos a separar, tomando en cuenta que nuestra muñeca tiene más o menos unos 3 a 4 centímetros, 3 o 4 centímetros de alto. Ustedes van a tomar así, unos para que introduzca, por ejemplo, vamos a hacer esto. Pegamos silicón, esta es la pierna, ¿no? La pierna tiene una medida de 14 por 12. Le hacemos así y empezamos a dar una vuelta. Sí. Tomando en cuenta que siempre las dos piernas hechas queden pegadas. Nosotros aquí les voy a hacer nuevamente esto. Es 12 por 14. La parte 14 quiere decir que va arriba. Y la del 12 es lo que queda a lo ancho. Entonces nosotros vamos a poner... silicón, dejando un espacio para poder pegar el zapato. Si le ven, está ahí pegado. Pero tenemos, dejé un poco afuera el silicón del alambre, porque le voy a pegar aquí también para que quede fijo. Nos preguntan que si en vez del alambre pueden utilizar palos de pincho. Sería como este, pero siempre y cuando tenga la medida que nosotros tenemos. El palo de pincho tiene más o menos unos 32 centímetros, 30 a 32 centímetros. Entonces no nos convendría. Aparte que si nosotros algún rato en la muñeca queremos que mueva sus piernas o darle una forma, qué sé yo, alzando el piecito, entonces nosotros es conveniente tener alambre porque el alambre nos permite manipular al cuerpo y su forma. Entonces, lo más probable es que nosotros utilicemos, pues, el alambre que nos ayuda mucho mejor, inclusive para pinchar, porque hay que tomar en cuenta que esto introduce bolas de espuma flex y al otro lado es tacho. Entonces, tendría que crear una punta al otro lado para que nos sirva. Entonces, es mejor el alambre, es mucho más práctico para trabajar. Miren, aquí yo sigo pegando poco a poco. Y le estoy poniendo con silicón para que quede fijo y duro, ¿no? Esta es la pierna que nosotros trabajamos. Entonces nosotros, miren, nos ha quedado así. Nuestro trabajo es que, miren cómo se despegue, entonces hay que seguir teniendo para que se pegue y esas son las piernas. Hasta este punto ustedes tendrían que tener ya listo para el día de mañana. Para nosotros empezamos a armar lo que nos continúa del trabajo. Adelantar también el vestido, por ejemplo. Nosotros tenemos molde del vestido que dice ahí, me parece que, bueno, no tengo ahorita el momento para sacar, pero... tenemos nosotros el pelo.
Estos son, dicen 40, por ejemplo, que tenemos que sacar. Son, esta es la parte del cabello de nuestra muñeca, que va forrada también todo el cabello de pelo. Nosotros aquí, esta es la parte del vestido. Entonces, usted mire, yo le voy a hacer en mi caso el vestido rojo, el babero, digamos, de la falda de la muñeca va verde, la falda, la sobrefalda, digamos, va en color rojo. Tenemos nosotros también aquí el cabello que tiene que cortar en el color que usted elija para su muñeca. Este es el calzón de la muñeca, ¿no? Que va junto a estas piernas que mañana lo elaboraremos. Y mañana le armamos el cuerpo, que es lo que nos faltaría a nosotros. Por el momento, mañana continuamos terminando esta parte del zapato, que solamente es aplicar un lazo. Y cualquier adorno, hoy venden perlitas, piedritas, lazos de navideños, pues usted puede tener. Yo en mi caso voy a pegar con una, con mi descarchado, le voy a hacer aquí un lazo. Entonces yo voy a hacer aquí un lazo dorado. El gusto del zapato, usted puede cambiar el color, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando que a sus ojos, a usted le guste. Si quiere hacer algún cambio del zapato, también puede hacer y hacer sus propios diseños. Y de pronto comerciamos también los zapatos con los compañeros que quieran zapatos listos. Para mí ha sido hoy un gusto empezar el FOMIX con las muñequitas que estamos trabajando, pues, y esto hemos hecho paso a paso para que usted hoy, después de este curso, pues, se siente un momentito en la mesa de su casa y se ponga a trabajar. No es difícil, es fácil. Y pues nos vemos el día de mañana y les agradezco mucho por su atención. Estimada Sarita, queremos agradecerte por el primer día del taller de la elaboración de las muñecas navideñas. Invitarles a nuestras participantes que nos acompañen el día de mañana. Estaremos conectados nuevamente desde las 15 horas. Y continuaremos con la elaboración de la señorita Noela a cargo de nuestra compañera Sara Carrión. Eso es todo por el día de ahora. Agradecerles por estar conectadas y que tengan una linda tarde. Gracias a todos y bienvenidos del día de mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Disculpe, es con el mismo link. Es con el mismo link para entrar. Mañana sí. Compañeras. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Compañeras, un momentito. Para cada clase mandan el link. Pero no es, no, ya me inscribí, no me, link. No me hasta mañana, no me gracias. Es el mismo link los tres días. Chao. Muy amable. Por favor, ayúdeme con la, con la medida favor, del piecito, de la piernita, una, nada más, de eso me faltó. ¿Qué? 12 por 12, dice. Los pies son 15 por 15. El de las piernitas, el de las piernitas, por favor. De 14 por 12, dijo la piernita. El día de mañana se enviará otro link a través de los grupos de WhatsApp de talleres navideños. Si ustedes no están dentro de este grupo de WhatsApp, por favor comuníquense por Facebook o los teléfonos que se les ha facilitado. A través de este medio también se les está haciendo llegar los moldes con las medidas de las figuras de las muñecas de la mamá Noela. Cualquier inquietud, estamos en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp va a ser habilitado a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde para que puedan solventar cualquier inquietud. Les agradecemos por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Recuerden, el link no es el mismo. En los grupos de WhatsApp se les va a enviar el nuevo link para el día, el que corresponde al día de mañana. Muy amable, gracias, hasta mañana.